buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, feliz noche de lunes, de este mayo que ya se va. Soy Ana Martini y creo en un país mejor. Hoy, de pie les saludo porque hoy, no solamente, como venimos diciendo en estos encuentros, tenemos un invitado, tenemos muchos invitados. Tenemos 15 invitados que vienen a recordarnos la trayectoria, el camino que hemos hecho. Porque como cada lunes decimos, la historia tiene matices. En la historia no todo es blanco y negro. La historia es este momento que está pasando, este momento que está llegando, todo el pasado. Pero fundamentalmente es la ciudadanía, los hombres y las mujeres de nuestro país que trabajan juntos, que sueñan juntos, que producen juntos, con ideales, con proyectos, con artes, con investigaciones. Es importante que recordemos a quienes han pasado por este sofá y que nos han traído su pensamiento y que nos han traído la esperanza del país que queremos. Por eso en estos tres bloques tendremos 5 invitados por cada bloque. Cada uno de ellos nos recordará y nos hablará de lo que nosotros intuíamos y que muchas veces no pudimos poner en palabras, de lo que nosotros observamos y sin embargo no podemos transcribir en nuestras historias, de lo que nosotros soñamos y no sabemos que son nuestras propias esperanzas. Arquitectos, creadores, médicos, historiadores, nos hablarán no solamente de educación, no solamente de historia y no solamente de salud, sino de bienestar, de nuestras necesidades, de nuestros proyectos y otra vez, y sobre esto insisto, de nuestros sueños. Porque el Paraguay que amamos está entre nosotros, porque al ser nombrado, el sueño ya empieza a existir. Como decía aquel poeta peruano César Vallejo, hay otros mundos sí, pero están en este. Vamos a mirar ahora los variados y diversos mundos del Paraguay que nos acompañan a través de estos imprescindibles y fundamentales, vamos a llamarles, referentes de nuestro país que nos enorgullecen. Vamos ahora con ellos y ellas. Depende mucho de la sociedad cómo construye el concepto, pero en realidad creo que es define muy bien qué hace la salud pública en Paraguay, define un poco cómo nos queremos. Yo tenía un profesor que me decía, si vos querés ver cómo un sistema de salud pública o de salud tiene un país, ¿es bueno o malo? Fíjate, eso define mucho cómo se quiere esa población. Si el sistema de salud es malo, esa población no es que se quiere tanto, no se cuida mucho. Entonces, bueno, ahí vayamos a Paraguay, ¿verdad? ¿Qué sistema de salud aquí venimos tenemos, ¿verdad? Y la verdad que tenemos probablemente el sistema de salud uno de los más pobres de la región, y no el más pobre. Yo creo que el sistema boliviano tiene en algunas cosas mucho mejor que nosotros, pero estamos, creo, en la cola como sistema de salud, lo que se invierte en salud, ¿verdad? Por más que hayamos crecido muchísimo, los indicadores no son muy buenos realmente, Ana. Y decime, ¿eso tiene que ver con una baja autoestima social? ¿Qué significa eso, no querernos mucho? Yo creo que pasa un poco por la capacidad de organizarnos, claro, y de cuidarnos de manera organizada. Porque mira que siempre decimos el paraguayo solidario, el sistema de salud no funciona, pero el paraguayo hace las polladas y soluciona de esa manera. Y esa no es una manera eficiente de cuidarse y de quererse. ¿Por qué realmente no hacemos una gran pollada y para dejar de hacer polladas por 100 años? Esa es la manera, eso es quererse organizadamente. No cuando las papas queman, ¿verdad? Cuando estamos en situación de guerra, cuando estamos en situación... Ahí sí el paraguayo muestra su... Y de eso nos orgullecemos, ¿verdad? Enorgullecemos. En realidad es justamente organizarnos para que esos problemas no ocurran. Ese es el real cuidado que tenemos que tomar, ¿verdad? Y bueno, creo que un poco cómo se organiza no solamente el sistema de salud, sino cómo es nuestro sistema económico, nuestro modelo de sistema económico, las desigualdades que hay en la sociedad. Todo eso define un poco, ¿verdad? Cómo... ¿Qué nivel de cohesión social tiene esa sociedad para poder sentarse a hablar y construir algo, un sistema de salud que nos cuida a todos, ¿verdad?
Son muchas las cosas que tenemos que hacer hoy en día y tenemos que ayudarnos entre todos. Por eso yo soy consciente de la revolución cultural que Paraguay tiene ese proceso todavía, estamos todavía en ese proceso de entender que el MEC también es coactor de esa revolución y que tiene que poner en la malla curricular todas estas expresiones culturales y saber que gracias a proyectos integrados, como lo conversamos en su momento con un grupo técnico del MEC, son válidos también haciendo transversal a la cultura, ¿verdad? Entendiendo que un telar de 60 listas, que es una expresión cultural del pueblo de Piribebuy, tiene que ver con muchísimas matemáticas, ¿verdad? Es verdad. Y como un niño, un profesor, puede vincular estas expresiones a través de proyectos integrados para enseñar otro tipo también de habilidades en los niños. La artesanía es, o la expresión cultural, es un elemento que a todos nos llena de orgullo y que una vez que entendemos el proceso, nos sentimos comprometidos. No idealicemos el pasado. Esto lo dice un estudioso en la historia, un historiador. No idealicemos el pasado, no vivamos en el pasado. La historia cumple la función de permitirnos comprender cómo llegamos al hoy. Pero la educación es un proyecto y a veces agarrarse del pasado no es lo más conveniente. Con nosotros hoy alguien que fue premiado con el galardón Domingo Martínez de Irala por su trabajo cultural, David Velázquez Seifergel. Nuestros proyectos hacia el futuro no pueden consistir en volver a... Ahora, vamos a diseñar mucho mejor esos proyectos de futuro si conocemos cómo ocurrieron las cosas. Todos nacemos con un propósito. Ese propósito, si vos encontrás a Ana, la pegaste, ganaste la lotería, como en términos normales. Sí, claro. No es tan fácil. El gol es un acaso, el gol es meta. Llegaste a la meta, metiste el gol. Ese gol es la meta. Sí. Y encontrar tu meta, encontrar tu propósito depende de tres cuestiones, creo yo. Tu historia de vida, ¿cómo la digeriste? Que no es muy fácil. No todos tenemos historias grandiosas. Y los paraguayos creo que no mucho. Después voy a explicar un poquito. Después está tu talento, tus talentos. En paraguayo diríamos aquello que te sale todo de balde. ¿Qué pasa de hacer, diría? ¿Sabes cantar, recitar, bailar, pintar, enseñar, argelear? No sé qué es lo que sabes hacer, pero te sale fácil. Claro. Talento. Jugar al fútbol, tú eres escritora, yo soy profesor, creo que me sale fácil. Tú me acabas de contar, bueno, Víctor, en breve publico otro libro. Encima que te sale luego fácil, te gusta luego hacer, de tu talento. Y tus valores es que tiene valor para vos. Ahí ya hay una concepción económica, que es lo que tiene valor para vos en términos de principios, que son verdades universales eternas, que son, por ejemplo, las raíces morales, la honestidad, la transparencia, la resiliencia, ¿no? Y todas esas cosas. Entonces, valores, tenés que hacerte tu mapa de valores. Hay algunos que son plata potá, por ejemplo. Hay algunos que son ambiciosos, esos son sus valores. El fin justifica los medios, tienen también su valor. La mafia tiene también. Entonces, valores más talentos, te sale todo de balde. E historia... Si vos sabés reflexionar sobre los tres, yo enseño eso a ejecutivos, entreno ejecutivos para que ellos definan sus valores. ¿Y qué son tus valores? Que definan su propósito. Eso define que vos llegues a tu propósito o no. ¿Y qué es un principio resumido, un propósito resumido de vida? Tu epitafio. Si vos podés escribir qué pa va a estar allí donde vos vas a quedar en cenizas. Si vos te animás, Ana, a escribir tu epitafio, sos guapa, como decimos en Paraguay. Qué guapa esta Ana. Y qué mujer valiente. ¿Y cuáles son las decisiones que estamos tomando? O sea, hacemos un puente para ir al vacío, ¿verdad? Al lado de un lugar donde se produce oxígeno, como el botánico. Y tenemos que entrar por debajo de la mesa para ingresar al parque más grande de la ciudad. O sea, ¿cuál es? Puede estar bien construido, puede ser un momento interesante para armar para mí no, ¿verdad? Un acceso, una circunvalatoria que produce, vamos a decir, mayor velocidad puede ser para ingresar a la ciudad, pero un problema de contaminación al lado de un lugar donde se produce oxígeno.
O sea, ¿dónde están los urbanistas? ¿Dónde están las personas que realmente tienen que pensar la ciudad, verdad? Y bueno, yo deseo que podamos empezar a reflexionar sobre estas cuestiones, ¿verdad? Que vos, de hecho, lo hiciste, digamos, pusiste tu talento al servicio de ello en esta Bienal de Arquitectura que se realizó acá en Paraguay, ¿verdad? Bueno, eso fue una experiencia increíble, ¿verdad? Realmente, hacer una Bienal, coordinar una Bienal de Arquitectura Iberoamericana y hacerle partícipes a los amigos de la Chacarita, sí. Fue una apuesta increíble. Yo creo que hubo muchas equivocaciones y hoy día tenemos que ser resilientes, tenemos que ver, encontrar las soluciones sobre los 45, como siempre lo hacemos, y eso es por falta de planificación, ¿verdad? Entonces hay una crítica un poco hacia la planificación, ¿verdad? Creo que habría que unir fuerzas y empezar a poner a las personas que puedan pensar un territorio adecuadamente. Hay gente muy capaz, ¿verdad? Yo tuve la linda experiencia con conocerle a Alejandro Echeverría, que es un arquitecto colombiano que vino como jurado para este premio, que es el Mies van der Rohe, vino a visitar el edificio Valois, y él transformó Medellín. Él es una persona que hizo el trabajo porque estuvo uno de los que de los referentes de todo ese fenómeno urbano e interesante que es Medellín hoy día, como fue Curitiba en su momento. Claro. Eso porque el gobierno central o los alcaldes confiaron en personas que tienen la visión, que tienen o la misión de descifrar un territorio de una forma con capacidad, ¿verdad? Y que aquí realmente es como veo que hay como demasiadas opiniones, demasiadas... Y muchos compartimentos estancos. Exactamente. Y tenemos una ciudad moribunda como Asunción, mientras construimos un puente para ir al vacío, ¿verdad? Para generar nuevos barrios cerrados o no sé qué. Si me dicen que hay un plano, una ciudad nueva al otro lado, me callo. Pero realmente no es así, ¿verdad? Yo no lo veo. Entonces, son esas decisiones que... nos quejamos en el aire, ¿verdad? Pero bueno, ahora seguramente tengo un lugar para hacerlo. Y además, ahora sí es una queja pública. Y además, yo creo que recuperás algo muy importante, que es una voz social. Porque esa queja, vos estás transmitiendo una queja social. Porque yo siento que los ciudadanos y ciudadanas en este momento tienen la misma inquietud. Y otro tema, que no hay políticas estables más allá de los gobiernos de turno. Recordamos estos momentos tan interesantes que nos parece que fueron recién y sobre todo que nos hacen ver diversos aspectos de nosotros mismos. El doctor Guillermo Sequera con la salud, que nos decía que la salud también revela cómo nos queremos a nosotros mismos. Adriana Ortiz Emidey, que nos hablaba de la artesanía, pero nos hablaba también de la importancia del compartir y de que una cultura común puede hacernos ir adelante y proyectarnos con toda la fuerza, no solamente de la creación, sino de las manos de las mujeres. David Velázquez Seifergel, proyectos, investigaciones, educación, la educación en el Paraguay. ¿Cómo fue? ¿Cómo es? ¿Cómo podría ser? Víctor Raúl Benítez, que nos decía que somos seres políticos y seres económicos, que ese devenir nos define fundamentalmente. Y por último, José Tocubilla, arquitecto, nominado por un premio importantísimo, ya ganador de innumerables reconocimientos y premios, nos dice que la arquitectura es un diálogo, no solamente con la ciudad, con la tierra, con el tiempo y con el futuro. Cada uno de ellos y ellas nos dieron un pantallazo, pero algo que pudimos comprender es la importancia de mirar al Paraguay con los principios que tuvo en un momento y que sigue teniendo en muchos ciudadanos y ciudadanas. El hecho de poder construir juntos, pensar juntos, educarnos, formarnos y proyectarnos en este país que queremos a partir de escucharnos, de escuchar estas voces,
y comprender la importancia que tiene la formación en todo nuestro desarrollo. Bueno, en el próximo bloque nos vamos a encontrar con otros 5 referentes. Vamos a refrescar la memoria con otros 5 a los que ya hemos tenido aquí. ¿Por qué hacemos este recuento? Porque es importante que tomemos en cuenta cada una de estas palabras. Porque en este momento estamos haciendo la historia. Y en este momento estamos legando al futuro el Paraguay que queremos. Enorgullecernos de quienes están trabajando, de quienes estuvieron y de quienes vendrán. De la juventud que ahora nos da la posibilidad y el privilegio de compartir este tiempo, merece este trabajo. Nos vemos en breve. En el siguiente bloque, por favor, no se vayan. Una cita imperdible. Nuevamente, 5 referentes aquí, en esta noche de lunes, por América Paraguay. Bueno, venimos a este segundo bloque. Como les dije, hoy una noche especial con muchísimos invitados, invitadas. En este segundo bloque vamos a encontrarnos con personalidades que nos hablaron desde diferentes lugares. La energía está presente con Victorio Auxilia. Recuerdan que él nos vino y nos hizo ver la importancia de la energía que tenemos en el Paraguay. Y sobre todo nos hizo también pensar en lo sustentable, en la necesidad que tenemos todos y sobre todo las grandes posibilidades que tenemos en el Paraguay de contribuir a la sustentabilidad del planeta. Fátima Mereles, la doctora Fátima Mereles, bióloga, una importante investigadora que, como nos había contado, había encontrado, había descubierto 3 especies y a la vez fue honrada porque otras especies también llevan su nombre. Fátima Mereles nos habló de la importancia que tiene la naturaleza y de que somos naturaleza. La importancia que tiene la conservación. La importancia que tiene la investigación en el Paraguay. Y en eso coinciden y han coincidido prácticamente todos quienes han estado en este programa. Ricardo Flecha, cantautor, el intérprete, el creador, el co-creador, nos vino a hablar de flores y nos vino a hablar de la guarania, de la importancia de esta forma abierta que nos enlaza con el mundo y nos enlaza, sobre todo en este momento, a que el Paraguay tiene el compromiso de seguir bregando para que la guarania sea declarada ya, este año, Patrimonio Universal Inmaterial de la Humanidad. Bernardo Neri Fariña. Bernardo Neri Fariña, una persona tan increíblemente variada de la música, ¿verdad? De aquel grupo en el que actuaba, a este escritor, periodista, analista, docente, profesor. En este momento nos vamos a encontrar con ellos que nos van a hablar, nos van a recordar y vale la pena que reflexionemos sobre cada una de estas palabras porque nosotros completaremos estos pensamientos, a encontrarnos con ellos. Utilizar lo que tenemos, la energía eléctrica. ¿Y dónde? Utilizarla en el transporte. Claro, en ese tren que la gente está esperando tanto. Por ejemplo, en el tren de cercanías, sí, ¿no? Eso sería realmente un pilar o una muestra de lo que sería la transformación del paradigma del transporte hacia una movilidad sostenible. Porque lo que tenemos hoy día es una movilidad que no es sostenible. Es una movilidad dependiente, vulnerable y contaminante. Claro. Y además, cara. Porque todo el mundo se olvidó hoy día que hoy día pagamos mucho más de lo que pagamos por cada litro de nafta y de gasoil pre-pandemia e inclusive pre-2022, en el 2021. Sí. La discusión se dio el año pasado, subieron todos los precios, hubo todo un escándalo, pero nos acostumbramos, pero no nos olvidamos finalmente, claro. ¿No? Es decir, no podemos olvidarnos de que tenemos que sacar de nuestro bolsillo más dinero
para pagar el combustible. No sé, hacemos maravillas. Por las mujeres en las casas hacen maravillas. Exactamente, ¿no? Porque sí. Realmente es increíble. Los precios de los combustibles no han bajado. No, y tampoco los servicios públicos de transporte son lo suficientemente buenos como para que la gente pueda acudir a ellos en lugar de tener un auto. Así es. No tenemos un transporte público eficiente, sí, y que apele a su uso. Se hacen muchas investigaciones de nuestra energía, ¿verdad, doctor? Así es. En la Facultad Politécnica, por ejemplo, no es la única que está realizando, sí, investigaciones en el área de energía, pero tenemos, por ejemplo, en la Facultad Politécnica de la UNA, o tenemos en la Facultad de Ingeniería, también de la Universidad Nacional de Asunción, tenemos en la Universidad Nacional del Este, tenemos en la Universidad Nacional de Itapúa, y solamente para citar las universidades nacionales que están más activas en lo que sería investigaciones energéticas, ¿no? La Católica, la Universidad Católica de Asunción también tiene su grupo de investigación en el área de energía. Es decir, estamos algunos grupos nacionales investigando diversas áreas relacionadas con energía, ¿no? Y gracias, yo diría que a lo que es el CONACYT hoy día, sí, tenemos los recursos para llevar a cabo los proyectos de ciencia y tecnología, ¿no? Es algo que nuestro país carecía. Para tener una idea, los países de la región, Brasil, Argentina, ya tuvieron, vamos a decir, CONACYT, es decir, Consejos Nacionales de Apoyo a la Investigación, desde la década de 1950, 1960. Es decir, tenían ya un apoyo a la investigación desde mucho antes que nosotros, ¿no? Eso posibilitó, en el caso de Argentina, tener premios Nobel. Claro. Ellos tienen dos premios Nobel, claro, en el área de... Esa comprensión es la que no se tiene aquí. No se tenía, si fuimos más lentos en eso, en la implementación de ciertas instituciones, ¿no? Tradicionalmente, ¿verdad? Es interesante, tuvimos una universidad pública con cierto atraso ya, ¿no? Es decir, la gente que aquí quería estudiar en los siglos XVII, XVIII, XIX, más XVIII y XIX en realidad, tenía que ir al exterior. Primeramente a la Universidad de San Marcos en el Perú, ¿no? En Lima, después a la Universidad de Córdoba en el siglo XVII, 1630 y algo, ¿no? Sí. La de Córdoba, ¿no? Y fue un paraguayo que la creó, ¿no? El obispo Trejo y Sanabria, que era medio hermano de Hernando Arias de Saavedra, ¿no? Jesuita en ese caso. Entonces, si queríamos estudiar en los siglos XVIII y XIX, íbamos al exterior. Describir una especie no es difícil, pero necesitas experiencia. Tenés que trabajar en un taxon, para empezar, una familia, un género, ¿no? Que tiene X número de especies, e ir al campo, colectar, venir a estudiar cada una de esas especies, ficharlas, comenzar a tirar las georreferencias en donde se van distribuyendo, ver cuáles aparecen en el Chaco, ver por qué razón, cuáles aparecen en lo oriental, cuáles aparecen en ambas partes. Trata de ver con tus observaciones de eso a qué responden, etcétera, ¿verdad? Entonces, a medida que vos avanzás en eso, un día te vas y colectas y decís, hola, esta nunca colecté. Esta especie nunca colecté. Y llevas, y entonces, ¿qué haces con eso? Y bueno, te vas bajo la lupa, agarras la literatura y comenzás a mirar. No solamente la literatura del Paraguay, porque de hecho casi no tenemos. Claro. Comenzás a mirar la literatura disponible, actualizada, y entonces ahí te vas acercando por medio de claves dicotómicas, ¿no es cierto?, ayudado con la literatura y tu lupa, a aquellas que se le acercan más. Entonces, vos ves, sí, acá se parece, pero tiene esta diferencia. Acá también se parece, pero tiene esta diferencia. Hasta que al final vos decís, bueno, ¿con quién puedo consultar? Y si no tenés con quién consultar, te arriesgás. Entonces, haces la descripción y pones la clave, separás de aquella que es muy similar. Entonces, no es esta, por esto, por esto, por esto y por esto. Haces una descripción, se hace el dibujo correspondiente, etcétera, etcétera, y lanzas. Y el tercer paso es que la comunidad de los especialistas te va a aceptar o no.
O bien va a haber alguno que te diga, por ejemplo, ah, no, mira, Fátima Meireles, esto se descubrió ya en el año 1953, antes, en el momento que estaban haciendo vos, ahí se descubría ya esta planta que vos pusiste ahora como nueva. Y entonces inmediatamente la tuya cae en sinonimia. Así es la cuestión. O sea, tenés que tener una cierta experiencia, Ana, tenés que ser un buen observador, tenés que ser, digamos, sistemático en tus colecciones, ¿verdad? Para eso trabajas en un herbario, así se trabaja en un herbario, ¿verdad? Tenés que ser disciplinado, ¿verdad? Y bueno, todo eso te conlleva a finalmente describir. Yo describí dos de Paraguay, una en conjunto con una señora de México. No existía todavía WhatsApp ni mail, nada de eso, por carta era la cuestión, y para que veas la honestidad. Ella tenía el ejemplar de Paraguay en Estados Unidos, en el Missouri Botanical Garden, y yo lo tenía acá, el original. Entonces ella me escribe y me dice, Fátima, sé que estás trabajando con el género Leucaris de la familia Cyperacea. Yo soy fulana de tal, soy María Socorro González de México. Y estoy trabajando con esto. ¿Qué pensás de esta? Y yo le digo, María Socorro, un placer. Me encanta porque yo estoy en eso mismo. Y entonces ella me dice, ¿qué te parece si vamos juntas? Y salió la descripción, ¿no es cierto?, de Leucaris canin de Yuensis, porque es de la reserva de Moisés Bertoni en Canin de Yu, Meireles y González Elizondo. Y señalaste también la relación entre la guarania y el jazz, la guarania como forma abierta. Sí. ¿Verdad? Uh-huh. Y eso qué importante es para la guarania, porque yo siento, Ricardo, que eso no solamente pulsa nuestro sentimiento, sino hay una universalidad. Claro que sí. Es correcto. Ah, es correcto, es correcto. Por eso que hay que tener en cuenta lo que se va a hacer. O sea, uno tiene que conocer la guarania, sus inicios, sus orígenes, la célula rítmica, todo lo que se tiene que enseñar en el conservatorio, pero también está lo conceptual, ¿verdad? Hay la composición en nuestro país ya ha como parado su desarrollo, ¿verdad, Ricardo? Yo creo que sí. Yo te digo porque a nosotros cada vez nos cuesta más buscar encontrar repertorio, sí, ¿verdad? Buscar repertorio, encontrar, de repente aparece un oasis como el disco Areté de Ángel Molina o alguna que otra composición de Hugo Ferreira, pero así con la misma, no sé, como cuando nació el nuevo cancionero, que aparecieron un montón de guaranias tan extraordinarias como José Trombón, como Despertar, Soy de la Chacarita, Mi Tara y Mí, un montón de guaranias que sacó a luz el nuevo cancionero. Hoy yo no veo eso. Hoy hay que andar buscando y, ¿sabes qué?, y corrigiendo y buscando a ver si podemos mejorar, porque a veces las letras no alcanzan el nivel. O sea, es muy complicado. Claro, porque ese acuerdo entre la letra y la música es casi un acuerdo milagroso. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí, porque eso es una cosa que habría que mirar para atrás y aprender de los grandes creadores, ¿verdad? Flores, por ejemplo, hacía algunas letras, pero él no se aventuraba. Entonces le decía, ¿a quién? A Ortiz Guerrero, haceme la letra. Qué sé yo, Cardoso Campo, que a veces podía hacer las dos cosas, pero de repente escribía con otra gente, ¿verdad? Y había como una conexión entre ellos, poetas, escritores y músicos. A veces los escritores opinaban sobre las letras, claro, como el caso de Julio Correa, que también era poeta. Claro. Entonces ese espacio que para ellos era natural no se da en nosotros ahora, y que se tendría que dar, y a veces tendríamos que ir por el otro camino, el de crear los espacios de discusión para poder llegar a acuerdos y hacer un diagnóstico de la música paraguaya. José Falcón en el Ministerio de Relaciones Exteriores obtuvo el reconocimiento, ¿verdad? Señaló ese Paraguay musical, y realmente el Paraguay es musical, y sin embargo, ¿cómo nos cuesta esta industria? Sí, nos cuesta. ¿A qué se debe, Ricardo? Yo supongo que a muchos factores, no sé, se debe al bajo autoestima, no sé, a algo tiene que ser. Yo recuerdo que México, su música,
brutal. Sí. ¿Cómo invirtieron? Hicieron una industria musical, tienen, no sé. Hoy, por ejemplo, Colombia. Sí. Que gana Grammys. Antes era impensable eso. Y tiene artistas de, no sé, tiene. Le tiene a Shakira, le tiene a muchos otros, ¿verdad? A Carlos Vives. Sí. Sí, un montón de. Que están ganando Grammys. ¿Por qué? Porque tienen esa industria musical y mueven eso. Claro, han invertido en eso. Han invertido en eso. Decime, Ricardo, ¿y un mensaje que vos le quieras dejar al público, que le quieras dejar a los jóvenes, que quieras dejar al futuro? ¿Cuál sería el mensaje? Yo soy malo para dar consejos, pero... No, no, el mensaje. El mensaje, sí. El mensaje, sí, que tomen compasión lo que van a hacer. Con mucho amor y compasión. Pero lo que yo quiero es contribuir con algo nuevo. Y sobre todo... dejar algo que le sirva a la gente para pensar. Se ha degradado el pensamiento en el Paraguay y hay poca comunicación. Y el pensamiento se transmite a través de la comunicación. Y la comunicación tiene hoy muchas barreras. Primero, por deficiencia en el lenguaje, deficiencia en la enseñanza del idioma. Ese factor del mal humor permanente en el Paraguay, y no solamente en el Paraguay, en todos los otros países, por la degradación también política, la degradación moral, ética. Entonces eso crea un gran mal humor. Y eso va creando un círculo vicioso de que nos va haciendo cada vez más individualistas y egoístas. Entonces yo siempre quiero transmitir el hecho de que debemos romper ese egoísmo, debemos volver a vivir en comunidad. Por eso te hablaba de mi infancia. El barrio donde no había murallas. Sí, no había murallas. Las seis casas. Vos veías hasta la quinta, sexta casa, todo era abierto. Sí. Era como una gran llanura, ¿no? Eran casas de adobe, techo de paja, pero era feliz. Éramos felices e indocumentados, decía Gabriel García Márquez en uno de sus libros. Y eso, quiero, no sé si ser recordado, pero por lo menos quiero contribuir a que humanizar unos pequeños núcleos donde no puedo pensar así, a humanizar de nuevo la humanidad, porque eso es impensable. Los pequeños núcleos donde puedo incidir con mis alumnos, con mis pocos amigos, en mi casa, cuando hay pequeñas pelitas, ah, che, ya están conflictuando, va a ser una telenovela, che, déjala. Esta vida es tan corta para perder tiempo en conflictos, en desavenencias. Tratar de mejorar nuestro lenguaje. El lenguaje es el atributo humano por excelencia. Y cuando manejas el lenguaje, manejas la comunicación. Y cuando manejas la comunicación, manejas la convivencia humana. Y eso para mí es lo esencial. Entendemos que viniste por un tiempo del Paraguay y nos diste esta oportunidad de venir acá, donde no, ni siquiera pudimos terminar de hablar de tus libros, de esta última muestra en relaciones exteriores. Pero me gustaría que dieras un mensaje y sobre todo que hablaras un poco de la importancia de todo lo que tiene que ver con la investigación, con el archivo, con la diplomacia. Con el conocimiento. Primero agradezco tus generosos conceptos, pero yo soy uno más dentro de un servicio y tengo un equipo extraordinario, ¿verdad? Tengo un equipo que me acompaña. No puedo asumir personal o individualmente esa función. Y en España la labor cultural es uno de los aspectos más importantes. Con España los vínculos culturales y académicos son un aspecto importantísimo en nuestra relación, y hay que corresponder también al gran esfuerzo que hace España teniendo acá un centro cultural extraordinario como es el Centro Cultural Juan de Salazar. Y bueno, hay elementos culturales que nos unen entrañablemente, profundamente a España, y que son, tenemos que darlos a conocer para que se valore también lo que es el Paraguay en su relación con España. Es decir, el Paraguay y España tienen lazos que son muy fuertes. Entonces lo cultural en España es forzosamente algo a lo que hay que prestar atención. En cuanto a la investigación, bueno, yo creo que después de 200 años, con esta historia tan rica, tan difícil, que nos enseña tanto, que nos dice tanto de lo que nos ha costado estar donde estamos, ser lo que somos, tenemos también la obligación, la academia, los diplomáticos, en conjunto,
tratar de explicar esta historia a nuestra sociedad y tratar también de que los diplomáticos entiendan, aprendan, comprendan esta experiencia vivida, porque eso es parte de nuestra tradición. Uno de los aspectos que nosotros elogiamos de los países que a veces queremos tomar como ejemplos o como modelos es que tienen una tradición, es que se sienten parte de una historia. Muchos diplomáticos extranjeros me han dicho en el curso de los años, el Paraguay tiene una historia extraordinaria. Nosotros tenemos que valorar nuestra historia como algo que nos identifica y que nos hace diferentes. Ni más, ni buenos, ni malos, ni mejores, ni peores, diferentes. Nos hace, no, es una historia que nace de nuestra situación geográfica, de nuestra vecindad, de los países que son nuestros vecinos, y conocerla mejor nos va a permitir insertarnos mejor en el mundo, relacionarnos mejor con nuestros vecinos. Es decir, nosotros no podemos decir, no, nuestros vecinos son malos, nuestros vecinos quieren destruirnos, nuestros vecinos quieren lo peor para nosotros. No, nosotros tenemos que tratar de comprender cuáles fueron los intereses de nuestros vecinos cuando tomaron determinadas medidas que a nosotros nos parecieron una agresión o un abuso. Y a partir de esa experiencia, a partir de ese conocimiento, ir trazando nuestra experiencia y nuestra política exterior. La historia sirve muchísimo para saber dónde estamos parados, cuáles son nuestras fortalezas. Porque la geografía es la misma, la vecindad es la misma, el ser humano es el mismo. Sencillamente hay que recordar lo que hemos vivido para aprovecharlo en el futuro. Terminamos este bloque con el doctor Ricardo Escabone. ¿Recuerdan lo que nos señalaba él? Nos decía que esta es nuestra historia, que debemos conocerla, porque conocer nuestra historia sin un juicio de valor inherente a ella que nos haga pensar somos peores, somos mejores, sino comprender quiénes somos, nos ayuda muchísimo a proyectarnos y a ver dónde estamos y a dónde queremos llegar. Comprender nuestra situación geográfica, comprender los diversos momentos que pasó el Paraguay y que ello ha definido y ha señalado lo que somos hoy. Qué importante es conocer nuestra historia. Independiente de lo que señala el doctor Ricardo Escabone, cada uno de los que participaron en este bloque, ustedes se habrán dado cuenta, han tenido un pensamiento unificado en la necesidad de un pensamiento multisectorial, en la necesidad de poder unirnos y poder, desde diferentes espacios y desde diversos ámbitos, poder señalar qué queremos, qué planteamos, qué proyectos tenemos. Y más allá de nuestras divergencias, empezar a dialogar en nuestras coincidencias. Porque indiscutiblemente, cada uno de quienes estuvieron señalaron la importancia de escucharnos, de compartir, de valorarnos, de vernos como realmente somos y poder comprender que entre todos podemos construir, porque lo estamos haciendo, aún sin darnos cuenta. Y muchas veces la ignorancia hace que no podamos ver el valor y la belleza que tenemos, sobre todo cuando trabajamos colectivamente y cuando nos pensamos pluralmente. Esta inclusión es indispensable. Vamos al siguiente bloque, con otro encuentro, donde vamos a poder encontrarnos nuevamente con esas voces que nos van a traer sus ideas, sus reflexiones, y donde nosotros vamos a poder dialogar con ellos y compartir y completar nuestra propia historia. En breve, regresamos. Bueno, qué rápido está pasando este programa. Ya llegamos al tercer bloque. Les quiero recordar que en este mayo que se está yendo
ya prácticamente llegando a la mitad del año, estamos ahora con una fiesta muy importante en Asunción, la Feria Internacional del Libro. Les invito a que se sumen. Hasta este fin de semana está yo, este fin de semana, este viernes, también me sumo al Paraguay presentando este libro y también otro, dos libros estoy presentando en la feria, un libro de cuentos, un libro de poemas. Me sumo a todas las grandes editoriales, a los grandes escritores y escritoras que están presentando sus obras y les invitamos porque realmente Asunción con el libro es una fiesta, porque la cultura siempre nos lleva a una fiesta plural y sobre todo una fiesta donde todos entramos. No olvidemos también que se presentó Chiruso, un libro sobre la historia de Chiruso, una mascota, un perro muy lindo. Bueno, llegamos, como les decía, a este último bloque. Este último bloque con invitados, invitadas y una adenda importante. Está Estela Ruiz Díaz, la recuerdan, Luis Lescano Claude, Arnaldo André, Marilyn Renfel, Erip Caballero Campos y Blanco Velar. ¿Recuerdan ustedes que Estela Ruiz Díaz nos habla de la esperanza que tiene ella en la juventud? De la esperanza que pone ella para que el Paraguay florezca con toda la juventud que ahora pujantemente está mostrando su potencial, no solamente aquí, sino en todo el mundo. Luis Lescano Claude. Luis Lescano, recuerdan que nos había hablado sobre la importancia de la Constitución y la importancia de un Paraguay democrático y la necesidad de preservar esta conquista tan importante. Arnaldo André, que nos decía este mensaje hermoso. Marilyn Renfel, que nos recordaba la importancia que tienen los pueblos originarios y la importancia de valorarnos y de mirarnos en nuestra diversidad. Erip Caballero, que dejó este mensaje donde decía que la investigación tiene que ver con el desarrollo del Paraguay y con el futuro. Y por último, Blanca Ovelar, tajante, contundente, con una claridad, señalándonos siempre la importancia de la horizontalidad del discurso y del trabajo femenino y la necesidad de que el Paraguay reconozca que la educación es uno de los elementos más importantes para que lleguemos al Paraguay que queremos. Ahora nos encontramos. ¿Cuál es la sensación que tienen los magistrados de la Corte Suprema frente a tanta presión que al menos la ciudadanía siente y puede percibir? ¿Cómo mantenerse con coraje frente a esas situaciones, Luis? Bueno, y se necesita eso. Se necesita realmente convicción en el sentido de hacer bien las cosas, de hacer lo correcto, valentía, coraje. Se necesita eso, indudablemente. Lo otro sería eso de que hablábamos, ¿verdad? De ese cambio de actitud de parte de, en general, de todas las personas, de no esperar, en particular hablo del Poder Judicial, de no esperar favores, de no esperar que se haga lo que a uno le conviene, de no tratar, de no hacer todo lo posible por lograr que se haga eso que a uno le conviene, independientemente de que sea correcto, de que sea legal. Yo creo que por una parte está eso, y es importante que también este criterio tengan las autoridades, ¿verdad? Porque las presiones sobre el Poder Judicial, yo creo que principalmente vienen del Congreso, de las cámaras del Congreso, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Yo creo que a lo largo de todos de estos años, estas décadas, las presiones han venido principalmente del Congreso y también del Poder Ejecutivo, y otros sectores, a veces en forma indirecta, sectores de poder económico, por ejemplo, muchas veces también ejercen presión sobre las autoridades judiciales.
fundamentalmente yo creo que lo que se tiene que tratar de lograr es un cambio cultural, un cambio de esa expectativa respecto de lo que puede dar el Poder Judicial y no esperar cosas que no corresponde que haga un ministro de la Corte o un magistrado judicial. ¿Qué mensaje vos darías? Siento mucho orgullo de ser paraguayo, porque amo a mi país y porque además siento afuera, sobre todo en Argentina, que hablan de Paraguay en estos momentos, estos años, con tanta admiración. Te dicen, che, qué bien que está Paraguay, che, qué bien que está esto, aquello. Yo digo, qué hermoso que digan eso, que los argentinos digan eso, ¿no? Claro, está bien, lo comparan con el momento difícil que está pasando. Pero yo también me sorprendo cada vez que vengo a Asunción, cómo crece Asunción, la actividad que hay, el ritmo que existe en cuanto a la gente, hace cosas, va, viene, compra. Decirles que hay que seguir trabajando, hay que seguir por ese camino y que yo estoy muy orgulloso de ser paraguayo. Espero que el futuro gobierno tenga un poco más de interés a estos temas, ¿verdad? Y que se puedan gestionar programas en estas áreas tan fundamentales, ¿no? Claro, porque vamos perdiendo de esa manera una riqueza que también redunda en beneficios económicos para el Paraguay. Exacto. Porque finalmente tener culturas tan diversas significa un movimiento turístico invalorable, sí, sí. Como vemos en otros países, ¿verdad? Sí. Y hasta eso nos está faltando en el Paraguay. Sí, nos falta muchísimo. También nos falta mucho la conciencia de que las lenguas, las 20 lenguas que se hablan en nuestro país, son una riqueza inmensa, ¿verdad? Que cualquier país del mundo está con muchos programas para recuperar las lenguas, para difundirlas. En la Argentina tenemos programas interesantes, en el Brasil, en Ecuador, prácticamente en toda América. Un Paraguay más democrático, un Paraguay donde todos tengamos las mismas posibilidades y no solamente una élite, ¿verdad? Que alcanza a cierto nivel de educación y que luego hay una educación mediocre, prácticamente degradada hacia la gente con menos recursos. Una educación verdadera, de calidad, para todos los niños y niñas de nuestro país. Esa es, digamos, ese es el país que yo quisiera ver en 50 años. Dejes un mensaje al Paraguay del futuro. Yo creo que tenemos que pensar que tenemos que hacer el mejor de los esfuerzos para lograr que nuestro país sea cada día un lugar vivible y recordar un día como hoy que los líderes de nuestra independencia pensaron que todo el esfuerzo que ellos hicieron esa noche del 14 y la mañana del 15 de mayo fue para que, decían, para que esta provincia sea feliz. Entonces, ese principio de la felicidad, que era el pensamiento del pensamiento ilustrado, la felicidad hoy sería el bienestar, que no haya más tantas necesidades, que no sintamos que es un fastidio vivir en este país, sino que sea una alegría. Muchas gracias. Qué emocionantes tus palabras para esta noche tan especial y para este momento que vive el Paraguay. Hay niños que terminaron, se recibieron de maestros y nunca tuvieron un libro. Entonces, todo eso plantea un desafío enorme. Hay una evolución positiva que se puede mencionar, pero esa evolución positiva también tiene otra contracara que tenemos que analizar muy de fondo. No es un análisis sencillo. Aquí yo he trabajado profundamente en la reforma en las condiciones más adversas. Necesitamos que quienes se ocupan de la educación, Ana, conozcan el área. Tenemos demasiada gente que escucha de oídos, no sabe nada de educación y se fue a ser ministro. Y obviamente no podés entender la complejidad de esto, ¿verdad?
se cree que descubre el agua tibia cuando toma una medida de esto, donde se tienen que fusionar los grados, convertir todos en plurigrado, porque hay pocos alumnos y hay que economizar el recurso del Estado. Se levantan las comunidades, no quieren el plurigrado. El plurigrado es una estrategia pedagógica con buena atención, puede funcionar, pero hay que trabajarlo. Para eso hay que tener desarrolladores del currículum. Curriculistas, ¿dónde están? En este MEC, no están. Finalizaron estos mensajes. Llega junio, la mitad del año, buen momento para analizar estas señales y sobre todo para darnos cuenta que quienes nos acompañaron, todos estos invitados que recién nos acompañaron y a todos los que ellos y ellas han mencionado, constituyen nuestro Paraguay, constituyen nuestra riqueza y constituyen nuestro futuro. Por eso de pie para recibir a este Paraguay que soñamos, para recibir a este Paraguay que nuestros referentes, que nuestros historiadores, que nuestros creadores, que nuestros pensadores nos legaron y nos siguen dando en este mismo momento, en el futuro, ahora de la mano de los jóvenes que nos están entregando sus esperanzas, que nos están entregando sus potencialidades, que nos están entregando sus talentos. Por eso hoy, y rememorando a todos y todas, quiero nombrar a cuatro, porque ahora hace 70 años, este año, que se publicó El trueno entre las hojas de Augusto Roa Bastos, nuestro homenaje a él, que señaló al Paraguay como aquella turbulencia ancestral en que vivimos. Nuestro recuerdo al maestro José Asunción Flores para que su guarania sea este patrimonio universal inmaterial de la humanidad, porque ya es, porque ese sonido está en nuestra sangre, en nuestro deseo, en nuestra pasión y en el alma universal. A Serafina Dávalos, que nos pensó como mujeres y nos legó mucho tiempo antes esta posibilidad de que hoy yo misma esté aquí parada. Y a la maestra Maribel Barreto, Premio Nacional de Literatura, una creadora que también con sus obras nos habló de nuestra historia y de nuestras mujeres destacadas. Por eso, porque creemos en todos ellos y todas ellas, porque agradecemos estas presencias que vinieron y nos sentimos que estamos hoy frente a ustedes con toda una multitud del Paraguay que sueña. Por eso, deseo encontrarme de vuelta con ustedes diciéndoles lo que les digo cada lunes. Soy Ana Martini y en honor a quienes nos rodean y en honor al Paraguay que está llegando aquí de pie y honrando, creo en un país mejor. Muchas gracias.